Yo soy Jorge Galeano, director de programas internacionales de Brigada de Voluntarios Bolivarianos de Perú. Good evening, my name is Jorge. I'm the program director of the Bolivarian Volunteer Brigade of Perú. A nombre de Brigada de Voluntarios Bolivarianos de Perú, dar las gracias a Saskatoon por ser la comunidad anfitriona de recibir a nuestros compatriotas aquí y convivir con ellos y compartir experiencias. So, in the name of the agradecer a las familias por haber considerado vivir esta magnífica experiencia de compartir con un grupo de peruanos. And really thanking the families for sharing and opening up your homes to a Peruvian volunteer. Y también agradecer y estoy contento de encontrarme con Dayan. Dayan fue la primera manager de los programas hace, bueno, ya más o menos 10 años que trabajé con ella, y bueno, para mí es una alegría tenerla aquí. And Jorge is also very happy to see Dayan Durr again, who he worked with in the first year of the Brigada Partnerships. Dayan is a program manager. Brigada de Voluntarios Bolivarianos trabaja desde 2005 con Perú Canadá Mundo. Hemos realizado todos los programas programas de atención global, programas con jóvenes indígenas, programas de unos programas regulares, programas con jóvenes de selección, todos los programas. En realidad, nosotros estamos como organización muy contentos de tener como todos los programas. So, Jorge is very proud to say that Brigada has worked on all of the different kinds of accountable youth programs. So, Global Learners, our Short Youth Leaders National Program, our Aboriginal Youth Leaders, Ha de iniciar la presentación de Brigada. Es una presentación más, hay muchas letras, no tengo mucha información visual, pero agradecer a los jóvenes peruanos. En realidad, para nosotros fue un reto el poder seleccionar a muchos jóvenes de diferentes ciudades del Perú. Son jóvenes que representan a las diferentes regiones del Perú. So the presentation is mostly text-based, not a lot of proof. First and foremost, Jorge would like to acknowledge the Peruvian volunteers and say that it was quite difficult to select 9 youth from so many applicants. And so believes that they do reflect different realities and communities. Y no quiero pasar de alto también agradecer la presencia de Arno y de dos ex participantes que han estado en Perú hace el año pasado y el anterior pasado, dos participantes que están por allá. Okay. So, we'd also like to recognize Arno's friend, who is also in Peru, and then there's two alumni from the program in the back there, Raquel and Janelle, who are also the volunteers and interns in Peru. La Brigada de Voluntarios Bolivarianos en Perú es una organización que se creó en el de noviembre de 1982, entiendo ya 4 años. Nuestra sede se encuentra en la ciudad de Lima y tenemos a nivel nacional diferentes filiales. So, Brigada is a youth volunteer organization that was established on the 23rd of November 1982. It has 21 branches across Peru, and their main headquarters is in Lima. Nuestra misión es buscar el cambio, el desarrollo social, la formación de líderes, el desarrollo personal, social de los jóvenes, su integración, participación en la toma de decisiones respecto a las políticas que los afectan, con permanente sensibilidad e inclusión social. So, the mission is to develop change and social development, leadership formation, the personal and social development of young people, as well as the integration and participation in the decisions made around the politics that affect their lives, as well as social inclusion. And nuestra visión es ser una organización líder de carácter nacional e internacional que fomente la integración y solidaridad a través del voluntariado. So, the vision is to be an organizational leader at the international and national level that is fostering the integration and solidarity through volunteers.
Con Juventud Canadá Mundo tenemos dos programas importantes desde 2010. El programa que tenemos como proyecto de área es el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de las familias de la comunidad de Palma. Dentro de esos dos programas, dentro del proyecto de área, tenemos dos acciones importantes: la construcción de las cocinas y refrigeradoras mejoradas o ecológicas, y capacitar a las familias beneficiarias, que son las familias con las cuales construimos las cocinas mejoradas, para mejorar su estilo de vida en temas de salud, higiene, nutrición y desarrollo personal. So with Commonwealth Youth right now, there's two programs. So the first one is our Healthy Homes Project, which Jonathan presented on earlier. That's looking at improving the food security and nutrition of the families. And so this is done in two ways. There's the construction of the ecological stoves and fridges, as well as training different beneficiary families around on hygiene and nutrition. Y tenemos el otro proyecto, que es la iniciativa de jóvenes líderes, con el proyecto de talleres productivos para jóvenes líderes de Palma. Estamos trabajando con un grupo de jóvenes de la comunidad donde estamos construyendo las cocinas mejoradas, y estos jóvenes se han organizado, se han capacitado y están produciendo yogur, mermelada, maja blanco, cereales. Con estos jóvenes también ahora tenemos un programa de intercambio trinacional con jóvenes también emprendedores de Nicaragua y Honduras, que cada año se reúnen para poder intercambiar experiencias de lo que están realizando en sus respectivos países. Y dentro de lo que es la iniciativa de jóvenes líderes y del programa, tenemos ya en Palca el primer centro de desarrollo juvenil comunitario de la Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Perú, con el apoyo de SES. And so the other program that's implemented with the Youth Leaders Initiative. And so in Palca, there's a small group of youth who basically started a small company that's focused on making yogurt, white caramel, marmalade, and now cereal. So to keep adding things, which is great. And so this is a group of probably 6 to 12 youth, aged between 13 and 22, and who are, besides being youth entrepreneurs, they've developed a lot of social skills, a lot of soft skills as well. So it's an amazing group of young people. You guys will get to meet some of them. That's our women group. And one of the things that we've also started doing is a tri-national exchange, so a trilateral exchange between rural youth entrepreneurs in Peru, rural youth entrepreneurs in Nicaragua, and rural youth entrepreneurs in Honduras. So they spent 3 weeks in each country visiting each other's projects, working on the projects, receiving training and education from different actors, such as small businesses and other organizations and institutions that support small businesses. And then one really amazing thing that happened is after the youth came back from the first trilateral exchange back to Palca, they decided they wanted to set up a small soda stand so they could sell their products and also teach English lessons. That kind of turned into renting a small house where all of the kind of the YLA programs were run out of, but the youth were also producing yogurt as well as providing English lessons and other kinds of personal development workshops in the community. And with some funding from the Saskatchewan Council for International Cooperation, we were able to rent a bigger space has its own kitchen for the youth to produce their yogurt to run their company out of, but there's also space for the YLA teams to be hosted to have activities there. And so it's the first youth community center in Palca. Voy a hablar también sobre los beneficios para los jóvenes de participar en el programa Jóvenes Líderes en Acción. Es una oportunidad de conocer otra cultura, mejorar el desarrollo y perfil del inglés y del español. Ponerse en contacto directo con los paradigmas del desarrollo y éxito, poder tener una visión más amplia de lo que es el mundo hoy, una perspectiva del mundo global, y conocer un país desarrollado con una escala de valores clara. So some of the benefits for the youth that have participated on the YLA program is the opportunity to get to know their culture, to
y la importancia de vivir esta experiencia para los jóvenes. Los jóvenes desarrollan muchas habilidades para su desarrollo personal y social. Permite a los jóvenes un importante acercamiento a la realidad y el papel que les toca cumplir para el éxito. Desarrolla la solidaridad entre unos y otros, pero especialmente con los que menos tienen. Conocer de cerca, en muchos casos, una realidad estando en su propio país, lo desconocían, en este caso, por ejemplo, los peruanos no viven en la comunidad y viviendo en una comunidad de los Andes se dan cuenta de que la realidad es totalmente distinta a sus ciudades o a sus comunidades donde viven. Y creo que también es igual los canadienses cuando vienen a una comunidad distinta a la suya. Tienen la posibilidad de dar un aporte en resolver problemas sociales y asumir la solidaridad como un punto importante dentro de su proyecto de vida. So why is it important for the youth to live this experience? Because they'll develop abilities and skills for their social and professional life. To permit youth kind of to get engaged in reality and the role that you need, to play for a successful completion of the program or activity, to develop solidarity between one and the other, one and another, and then especially with people who may not have as much as you do, who have less. And in many cases, get to know another reality. So for the Peruvian youth, for most of them, maybe they've never lived it up in the Andes, where you'll see that the reality is quite different. And, what is it? That's probably the same for Canada as well, when we have youth from different parts of Canada living in communities that they've never been to. To have the possibility to contribute to solve a social problem or situation, and to assume solidarity as an important piece of their life. También, bueno, hablar un poco sobre lo que es la iniciativa de Jóvenes Líderes y lo que ahora nosotros apostamos de que trabajar con jóvenes en temas de emprendedurismo es un tema muy importante para el desarrollo de los jóvenes. Por ejemplo, dentro de lo que es en qué contribuyen estos proyectos, ¿no? Y en un alto nivel de calidad en la formación de estos proyectos, de los jóvenes emprendedores. Asimilan adecuadamente las otras experiencias, las sistematizan y estas sirven para presentar el sistema de intercambio de experiencias que hay a nivel de institución. Se esfuerzan porque sus proyectos tengan su sostenibilidad, que estas experiencias sean asimiladas por nuevas generaciones de jóvenes. Por ejemplo, en el caso de Palca, los jóvenes están organizados, son jóvenes que los hemos preparado desde hace 15 años. Tenían 15 años, ahora son mayores de edad, ya han salido de la comunidad, pero se preocupan en poder capacitar, en poder involucrar a nuevos jóvenes para que asuman su responsabilidad y hacer el proyecto sostenible. No solo comenzando con ese grupo de jóvenes, sino que el proyecto nuevo, sino que ellos tienen en mente capacitar, involucrar a otros jóvenes para que el proyecto sea sostenible. Contribuyen especialmente a la formación personal y profesional. Por experiencia con los jóvenes del grupo de Luz de Parca, que eran jóvenes de adolescentes, y con el proyecto de la iniciativa por el líder de la desarrollamos sus capacidades. Bueno, tenemos una experiencia de varios de estos jóvenes que ya han hecho exposiciones en eventos internacionales, ahora último en México, que una de las participantes pudo exponer sobre su experiencia a muchas representantes de organizaciones internacionales. Así como ella, hay muchos jóvenes que a través de estas experiencias han desarrollado muchas capacidades, muchas habilidades y que les ha servido no solo para desenvolverse ante públicos selecto, sino también para su vida profesional, para su vida familiar, para su trabajo en la comunidad. Entonces, nosotros por eso apostamos mucho en estos temas de emprendedurismo, de desarrollo personal, de trabajo con los jóvenes, porque vemos que en realidad a través de esta experiencia los jóvenes van a desarrollar sus habilidades, van a adquirir sus capacidades para su desarrollo. So, some of the contributions and the learnings that have happened on the Youth Leaders Initiative. After the South-South exchange or the trilateral exchange,
we've seen that there's a higher level of quality in the formulation and the management of their small businesses, that they've assimilated the best practices from this experience into their programs. They have focused on sustainability. And so the youth that we were working with a few years ago when we started the Youth Leaders Initiative, they were 14 years old, 13 years old, and now they're 18, 19. But they're using the example of Palka, they're making sure that there's adolescents involved, that there's, you know, a 13-year-old, 14-year-old involved. So they, you know, there shouldn't be limits on participation. And so the what they've seen is an importance on sustainability. We've also seen that this is definitely has an impact on their professional and personal development. And so there's several youth that we can name. A young woman from Paca, we will meet. She's now 18, when she started, she was 13, 14. We presented at IFCO, which is an international conference of volunteer cooperation organizations. She's been asked to run for two political parties. So we know, we see that there is development. Through this initiative, and that's why we focus on youth entrepreneurship and youth development as a piece to the professional development of people. Y los resultados alcanzados, en lo que es el proyecto de área de seguridad sanitaria, incluso en la familia comunitaria, de 2010 a 2014, yo resulta muy personal y la generadora, 206 jóvenes voluntarios peruanos y canadienses han participado en esta experiencia. Desde el tercer proyecto, 396, 22, 964. So these are some of the results that we've already achieved. So in terms of the first objective of improving the food security and nutrition of the families in Palka, 110 stoves and kitchens have been constructed by 206 Peruvian and Canadian volunteers over the past 4 years, with a total direct beneficiaries of 396, 222 women and 174 men. With the Youth Leaders Initiative.